Centro Administrativo Provincial de calle Onelli. En este lugar, subsuelo, en el área de trabajo, se va a estar debatiendo qué va a pasar con la firma Mi Bus. Expectativas no demasiadas. Se habla de un aporte oficial que estaría llegando y que habría una decena de días de por medio hasta que este cobro se pueda hacer efectivo y que esto finalmente se traslada a los salarios. Un escenario muy, muy complejo que dependerá de un debate largo que se va a producir aquí. Nosotros como trabajadores lo que menos queremos es llegar a estas instancias, pero bueno, no nos dejan otra alternativa. El salario es el sustento de los trabajadores y nosotros como sindicato tenemos el deber y la obligación de defender el salario de los trabajadores, ¿no? Creo que tuvimos un mes largo para trabajar a quien le correspondía para tratar de destrabar esta situación, ¿no? Y no llegar a lo que llegamos hoy. ¿Alguna comunicación hubo en el transcurso de la jornada tomando en cuenta que estaba en marcha la medida? No, ninguna. No se comunicó nadie. Pero bueno, la única conversación que tuvimos con la empresa es que la plata no la tienen y que no pueden hacer ninguna propuesta de pago. En el conflicto anterior había como una propuesta de pago parcial. Ustedes tenían que evaluar si les resultaba suficiente o no. Ahora ni siquiera eso. No. Lo único que nos han dicho es que hay que esperar a que lleguen los subsidios, pero los subsidios siempre llegaron el día 20, ¿no? Y nos parece un despropósito que el trabajador tenga que esperar hasta casi fin de mes para poder cobrar un sueldo que ya trabajó, ¿no? Porque nos estamos reclamando el sueldo de mayo. Hasta ahora, entonces, levantamiento de la medida no aparece en el horizonte ni siquiera cercano. No, nosotros venimos con toda la esperanza, lógicamente, ¿no? De que nos llevemos una solución, ¿no? Pocas expectativas, decía la gente de UTA recién. Sí, bueno, nuestra expectativa es que puedan brindar el servicio de transporte para la gente que no tiene otro medio y que tiene que venir a trabajar, así que acá estamos a ver para la audiencia. ¿Hay alguna oferta, hay algún contacto que hayan mantenido con la gente de la empresa que pueda traducirse este encuentro en una oferta concreta en lo económico? No hemos hablado aún, ahora está fijada la audiencia para las 11 de la mañana. Desde el municipio, digamos, un poco lo que charlamos ayer por la tarde, nosotros no acompañamos la medida de UTA, entendemos que hay un acuerdo a nivel nacional que se está incumpliendo por parte de la UTA seccional Bariloche, así que eso venimos un poco a manifestar a la audiencia y tratar de que las partes finalmente lleguen a un acuerdo y se presta el servicio. Hizo recién Figueroa una distinción respecto de esta medida en relación a la anterior, comparándola con la anterior, dijo, en la anterior habíamos tenido por lo menos una oferta de pago parcial, en esta no hemos tenido ni siquiera eso. Bueno, en realidad hay certeza, por eso ayer te decía cuando hablamos a la tarde, no es verdad que no hay previsibilidad, la hay. Hay un aporte de Nación que está por llegar, se firmó la prórroga, digamos, del subsidio por 4 meses. Hay una fecha ya de pago por parte de la provincia, con lo cual me parece que todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias en este momento que nos encuentra, digamos, la problemática de la pandemia. Entendemos que los trabajadores también tienen que colaborar en este marco. No es una situación normal, es una situación en la que todos debemos colaborar para llevar esto de la mejor manera posible, y en ese marco es que se firmó este acuerdo de paz social a nivel nacional, que a nivel local se está incumpliendo.